momento, perdón. ¿Cómo hacemos esto? Fuerte pie, o sea... Por favor, ¿puedes hacernos las dos opciones? La primera. Así todos, ¿ok? La primera. Tac. Eso es. Vale, perfecto. Además, de esa manera establecemos el ritmo muy claramente. Genial. Ahora hagámoslo con las cuerdas también. Vientos y cuerdas, por favor, lo mismo. Tres antes de dos. Por favor. Al menos apaguemos las cuerdas. O sea, lo importante es que consigamos el sonido más posible. Cada cual como pueda, pero que no silben las cuerdas, eso es importante. Probemos, por favor. Nacho, que no tengo ni idea. Please, that's true. I'm a little bit of a poco menos. Perdonad, no me he dado cuenta que tenemos aquí a un súper especialista. Tenemos acá a Snox. Tengo aquí. Ah, vale, ok. Perfecto. Thank you so much. El ángulo es importante, es esto de madera así que se pasa. Ok. Vale, muy bien. Ahora, por favor, cojamos entonces esta sección, vientos, cuerda. Y a ver si escuchamos el ritmo que está escrito de ataques en las corcheas. Ok, tres antes de dos. Un poquito más. Toquemos ahora, por favor, todos el 4 de ensayo. Ánimo, que ya queda poco. Todos, tutti. 3, 4. A mí lo que sí que me gustaría preguntarte es, la primera vez que te acercaste a la música contemporánea, o sea, porque me dices que la has ido asimilando por evolución y tal, ¿qué impresión tuviste? O sea, de Marcianada... Me quedé boquiabierta. Dije, se me ha caído todo. O sea, tengo que hacer borrón y cuenta nueva. Los parámetros de la música clásica no me sirven para nada. Uh-huh. Aquí hay que escuchar otra cosa, hay que llevar la atención a otras cosas. Uh-huh. La música contemporánea de ahora suena a la calle. Pero la gente no se está dando cuenta. O sea, no está claro. O sea, no lo tienen claro. Que la música de la calle es la música que estamos haciendo los músicos contemporáneos. Uh-huh. La música que suena en la calle, el sonido de las ciudades, el sonido del campo, eso lo estamos haciendo los músicos. Se está haciendo, tú lo estás haciendo con tus músicas. Hombre. ¿Y por qué no? Más que gustar, que yo es que esa palabra no la entiendo. Uh-huh. Lo de me gusta, no me gusta, porque a cada uno le gustan unas cosas. Y vaya cosas que le gustan a unos, ¿eh? Yo, personalmente, creo que los medios tienen la culpa. ¿Los medios de comunicación? Los medios de comunicación. O sea, y me explico esto de una manera rápida. Miras El País de las Tentaciones, ¿no? Por ejemplo, o otro así. Miras arquitectos, los más grandes. Escritores, los más grandes. Pintores, los más contemporáneos, ¿no? Los más contemporáneos. Músicos, el canto loco. No lo puedo entender, y El Canto del Loco, todos mis respetos. Yo creo que el cómo se consume esta música es un gran problema, porque es una música compleja y además
por el formato en el que la estamos vendiendo, en un contexto de un auditorio, con la gente sentada, escuchando, es además una escucha obligada, ¿no? O sea, es una música que desde luego exige una concentración determinada para escucharla, pero además nosotros es como que obligamos a esa concentración. Es como, ya por el contexto en el que, en el que se sitúa la gente, ya la está situando en un plano de, ahora te vamos a obligar a que estés en una concentración y casi en un estado zen de escucha. Y claro, yo eso no sé si todo el mundo está dispuesto a ello y si está preparado, porque también es una vertiente un poco ya intelectual y es una vertiente de que para mucha gente se aleja de la idea de ocio, ¿no? Entonces, no sé tú qué piensas. Sí, yo te puedo transmitir cierta opinión del público y acusan a la música contemporánea de seca, cerebral, uh-huh. efectivamente, que carente de sentimientos, de significado, ¿dónde está la melodía? Están un poco perdidos, como un poco como el paso de la pintura figurativa a la abstracción, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese ha sido el gran cambio en el siglo XX. Porque yo muchas veces me he preguntado si muchos conciertos de músicas más accesibles, por decirlo de alguna manera, funcionarían igual de bien si quitas todo el componente de show, ¿no? Y todo el componente de espectáculo, que yo creo que es a veces lo que le falta a la música contemporánea. Para este ensayo es muy importante la técnica. Nosotros estamos prácticamente ya preparados. Entonces vamos a hacer una serie de instrucciones que me ha dado el técnico de sonido. Y las primeras cosas que haremos las vamos a repetir 4 veces, como si fuera un loop. Son 2 compases, esperamos un poquito, otra vez, así 4 veces. No hace falta ni que hablemos para no perder tiempo y así él ya lo va ajustando. Trabajamos muy concentrados y así vamos más rápido. Venga. De nuevo. ¿Tienes? Ok. Nochmal. 5, 6, 7. De nuevo, por favor. Por favor. Estamos haciendo un trabajo muy fino para la electrónica, está todo el mundo en silencio. Os ruego, por favor, en cuanto uno hace un poco de ruido, molesta. Tres, cuatro. Si en los 40 principales pusieran tu obra de esta semana todos los días, 5 minutos, tu obra la conocería todo el mundo. Juanjo. Tu obra gustaría, te lo aseguro. No lo sé. Pero no creo que mi obra a lo mejor gustase mucho más de lo que puede llegar a gustar o no gustar. No, no, no es gustar, pero es costumbre. Conocer es acostumbrarse. La obra. No, es costumbre. Ya, bueno. Todos estamos acostumbrados, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tónica, dominante, quinta, pum, pam, pum. O sea, tal, la cadencia, pen, ton, ton. Estamos acostumbrados a eso. Sí. Y eso es lo que oímos todos los días. Lo que te parece mucho más interesante es el hecho de que más que guste o no guste es mostrarlo, eso ponerlo, conocerlo, difundirlo. Sí, sí, tiene que estar y a partir de ahí simplemente que sea un hecho normalizar una situación. Y educar. Bueno, educar. O sea, escuchar, eso, hacer escuchar y educar. Sin duda ninguna que eso es necesario. La presencia de la música en la enseñanza. Y por esto yo quisiera subrayar también otra cosa. No estoy hablando de enseñar solfeo. Los que quieran aprender solfeo, por Dios, que lo aprendan. Bienvenidos sean. Pero lo que es importante es que se escuche música, que se escuche música como quien se lee un libro, como quien va al teatro, como quien va a un museo, que se escuche música y se sepa escuchar. Que se enseñe a chavales y chavalas que la música hay que escucharla quietos,
que, y a las personas adultas también hay que enseñarlas que no pongan al llegar a su casa música de fondo mientras están friendo huevos o están limpiándose los dientes, sino que la escuchen con la atención y el respeto que la música merece. No creo yo que nadie sea suficientemente habilidoso como para, al mismo tiempo que está haciendo el amor, poner unos garbanzos a cocer. Si quieres cocer los garbanzos, tienes que dedicar una cierta atención a los garbanzos. Si quieres escuchar música, no la pongas cuando estás haciendo el amor. Escucha la música y después haz el amor, o antes, como quieras. Bravo. Is it too much? No. No? It's okay. Okay. Just the limit. A nice idea would be maybe to have some stress in the first beat. Like to establish this irregular rhythm. And then the changes start. So, and this would be very helpful for all of us. Bueno, yo he estudiado música durante 11 años en un conservatorio clásico y ahora estoy estudiando música moderna y sí creo que es diferente la visión de una persona que no entiende nada de, técnicamente de música, ni que ha estudiado armonía ni nada, porque las emociones son como más ingenuas. Escuchas y... y te gusta o no te gusta, no sabes por qué, lo escuchas, pero no sé, es un sentimiento más, como más en bruto. En cambio, cuando ya entiendes, lo ves y vas viendo, pues no sé, te fijas en los detalles, cuando vas a ver a una orquesta, pues yo que toco en una orquesta, pues te fijas de, en cosas que tú ya has vivido desde tu propia experiencia. No sé, en cierto modo, es incluso a veces mejor tener esa inocencia. A mí me gusta también de no conocer algo y todos son sentimientos que no sabes por qué te está viniendo eso. Y no sé, es una parte también muy bonita. Pero bueno, también la otra se disfruta. O sea, yo lo veo desde dos puntos de vista distintos. Mi madre no entiende de música y disfruta casi más que yo. O sea, es increíble. 그거를 이렇게 말을 하는 건 어떻게 보면 청중한테 그 강요를 하는 거라고 생각을 하고 그 해석의 가능성을 열어두는 게 맞다고 생각을 해요. 그 뭐 예를 들어서 뭐 되게 유치한 비유가 되겠지만 우리가 브람스나 베토벤 곡을 그 작곡가 본인이 어떤 아이디어로 곡을 썼다 뭐 이런 얘기를 주저리 들어서 그들 곡을 이해하고 그들 곡을 들으면서 좋아하고 그러는 건 아니니까 뭐 현대음악이 기술적으로나 형식상으로나 좀 이렇게 난해하긴 하지만 그 옛날의 클래시컬 뮤직들보다 그런 면에서 그런 식으로 그냥 해석의 여지를 열어두는 게 제가 보기엔 더 바람직한 일인 것 같아요. Evidentemente todo arte, o sea, ya no solo la música, todo arte que entraña una cierta complejidad para disfrutarlo a distintos niveles necesita una formación previa para, pues en el caso de la música, tener un poco el oído y la cabeza educada, en el caso de la pintura, pues tener un poco educado el ojo para... Pero también yo creo que el buen arte es aquel que traspasa esa frontera del conocimiento, o sea, que en cierta manera es como si te viola, es como entra en ti y te crea un impacto, y no puedes escapar de ese impacto, ¿no?
Ich habe angefangen als Musiker, als Kontrabassist in Jazzbands und Gospelbands. Das habe ich eigentlich sehr lange gemacht. Also ich habe sehr lange als Jazzmusiker gearbeitet. Ja, da komme ich so her. Ne? Aber das ist natürlich eine ganz andere Welt. Das ist eine vollkommen andere Welt, weil hier das, was ich jetzt mache und was mich auch interessiert, ist das Formulieren, ne? Das Ausformulieren. Ich schreibe es ins Kleinste auf, wie das gespielt werden muss, lauter, leiser und so weiter. Und im Jazz ist ja eher so, dass man wirklich so eine Idee reingibt und die guten Musiker in ihrem Zusammenspiel machen die Musik. Was auch die Struktur der Musik angeht, des Jazzmusikers oder die ganz andere Arbeitsweise. Eine Rockband, da entsteht das Stück im Zusammenhang. Das ist eigentlich ein Kollektiv oder einer hat eine kurze Idee und dann wird das zusammen gemacht. Und wie gesagt, mich interessiert halt, das alles zu entwerfen. Das ist eigentlich so ein bisschen egozentrisch. Aber wie gesagt, dadurch ist eben die Möglichkeit, dass man alles zusammendenken kann. Ne? Die Möglichkeit besteht dann nicht, sondern es ist dann eine Teamarbeit, das kann wahnsinnig gut sein, das kann wahnsinnig Spaß machen und toll sein, aber es ist halt was anderes, es ist einfach was anderes. Ne? Also diese Konzentration, das ist, glaube ich, das, was ich suche. Lo que creo es que en el fondo todos somos individuales, porque para estudiar, para trabajar, para componer, para ese primer pensamiento, está a uno. Es muy difícil. Sí. Yo no me tengo que retirar muchas veces a mí mismo y digo, no puedo hablar con nadie. No, estoy totalmente de acuerdo. En cualquier labor de creación, de investigación, y digo porque mis dos hermanos son científicos, aunque se trabaje en grupo, aunque al final la humanidad crezca como un colectivo, las ideas iniciales, las ideas las que marcan o las que hacen creer en algo, tienen que nacer en soledad. Tienen que hacer una soledad porque, como no existe la reflexión profunda de uno mismo, que tome decisiones solo y asuma los riesgos del fracaso o el éxito, siendo fracaso o éxito que funcione una idea o que te sientas pleno con ello, tienes que estar solo. Ahora, en música, que al final necesitas una interpretación para que el público, que al final y al cabo son las personas que también quieren ser partícipes de esa experiencia tuya, de esa primera reflexión, pues lo que pasa es que depende del medio del presupuesto, fíjate de cosas, pues quizás estás bien solo o no, pero al final la verdad es que es mejor. Pero yo en todo caso lo veo como más como un concepto vital. Estar solo está bien, es fantástico estar en tal, pero hay que compartir las cosas y hay que estar con todo el mundo. Esto de estar solo bueno, hay gente que no puede estar sola. Yo sí puedo estar solo, pero después me empiezo a reír y necesito estar con otros, ¿no? Y compartir mi vida, mis pensamientos, mi música, o tu música con los demás, cuando toco tus cosas. Claro. ¿No?
la especulación sobre el papel no me atrae nada. Y además yo creo que es lo que a veces a los compositores les aleja del fenómeno musical. A mí me gusta más especular con humanos, o sea, con instrumentistas. Coger a un instrumentista con su instrumento y empezar a probar ahí cosas y que sea una especulación mutua de sonido, de ideas y tal. Que la vinculación entre compositor e intérprete tiene que ser fundamental. También el casting es importante, o sea, elegir buenos intérpretes que sean imaginativos, o sea, porque si no, lo que te puedes encontrar es todo lo contrario, actitudes de, no, es que esto no se puede hacer, es que esto no sé cuánto. E incluso, perdona que te interrumpa, porque era una de las preguntas que te quería hacer, ¿qué ocurre? Es malo que al público no le guste la música contemporánea, pero ¿qué pasa con músicos que no les gusta la música contemporánea y tienen que interpretarla? Pues hombre, yo como compositor espero que... es que los hay. Sí, sí, no, desde luego que los hay. Y yo creo que es un gran problema. Sí. Eso se tiene que notar en la interpretación. No, es un problema para todos, o sea... Pero, y lo mismo pasa con directores, que están al cargo de una orquesta y de repente, zrasca, la obra contemporánea que se tienen que estudiar, que encima el no ser repertorio clásico, pues se la tienen que estudiar de verdad, porque es la primera vez que se enfrentan a ella, y es un problema. Yo creo que, en general, las artes que necesitan de grandes colectivos para la materialización de la idea artística son en sí mismas problemáticas. Un colectivo son una suma de individualidades que cada uno... Con sus propios gustos. De individualidades y de personalidades, porque está la gente que no le gusta la contemporánea, pero es respetuosa, pero también sí. Está la gente que no le gusta la contemporánea y que además es muy beligerante, ¿eh? Sí. Y puede ser tremendamente agresiva con el compositor y sobre todo si eres joven te pueden dar por todos lados. Y esto. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Esa velocidad está bien. Taca, taca. Taca, taca. Ploma. Ploma. Y ahora doble de lento. Vale. Sí, que sea un 140, pero quizás tirando a 136. No que sea 150. Que se entienda el taca, taca. Ta, 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 sí, que sea... vale. Y que tampoco sea un pesante, pero bueno, genial. Sí, sí, pero que se entienda... No. O sea, que se entiendan las cuatro notas más que ir muy veloz y que sean... Sí, es que si no es una salida de escape y esto sí, es punto. Este es el sitio donde yo creo que vamos a mezclar sul tasto, sul ponticello y regular. Que ellos lo... Ah, vale, genial. Lo he puesto sul tasto y regular porque tienes razón, es muy confuso. Es que además, en ensamble puedes hacer estas cosas, pero en orquesta hay gente tan diversa... Y ya me he pasado. yo pediría que la llegada al 14... sea un ataque, Eneko me pide un ataque seco, creo que se refiere a un ataque con velocidad, como si hubiera un acento. Probamos, por favor, esto es la letra B. Tutti, letra B. ¿Qué? Marco directamente uno. Shh. Un y dos. Ok, cuidado, era aquí. Tubular Bells era en el siguiente compás. Tres, cuatro. No. Está un poco tímido, encuentro. Realmente con gran energía al final. Yo incluso propongo una cosa. Vamos a hacer un truco de percusionista. En lugar de hacer el trémolo siempre igual, empiezo a hacerlo un poquito más lento y luego lo vais acelerando. Pero con muy poco arco. ¿Sí? Probamos a ver si se transforma el sonido así. Sí, porque hay veces que pone... Vale, perfecto. ¿Ok? De nuevo L, por favor. Si es que si no hay un problema de balance muy grande. L. Tres. Thank you.
hacemos eso, aceleramos el trémolo y funciona muy bien. Sí, muy bien. Y por mi parte, nada más. Solamente en el concierto, por favor, y mañana en el general, es importante para los compositores porque vendrán jurado. Os pediría, por favor, trompetas y trombones en esas secciones súper fuerte. Dad la energía. No os he querido cansar en los ensayos, pero en esos momentos será importante para los compositores. Muchas gracias a todos y nos vemos por la tarde. Bueno, muchas gracias. Nel primer solo que tengo de Navarro, tú ¿sí? Tiene que ir en tiempo, no, ¿eh? Pero lo hago yo. No, yo te voy a dejar libremente. Te voy a marcar muy pequeñito, te voy a dejar libremente. Vale, bueno. Sí. Perdona. Porque si hay. Perdona. Si hay cualquier flexibilidad, es normal, en un solo además, es un solo tan expresivo que prima la flexibilidad a ir tempo. Vale. Entonces, yo solamente voy como en la ópera. Vale. ¿Sabes? Y luego. Uno. Vale. ¿Ok? Hay gongs muy claramente indicados que voy a mejorar la forma que te pida. Pero están trabajando muy bien, lo que pasa es que para ellos es terrible cuatro extremos. Es muy duro. Yo pienso que el artista es una persona que tiene ciertas dotes que de alguna manera tiene que responder a ellas porque son su necesidad personal. Y por otra parte, si hacemos una comparación que no es demasiado disparada, sí que se puede decir que si comparamos una sociedad con un cuerpo humano, el artista pues es una parte de ese cuerpo que cumple una determinada función. No le puedes pedir a un ojo que te sirva para apoyarse para andar. Para eso están los pies, ¿verdad? No puedes pedirle al codo que vea, ¿verdad? Cada uno cumple una función absolutamente necesaria, pero y el artista quizá sea la parte del cuerpo social que sirve para sensibilizar una determinada manera de ver la realidad. Una determinada manera de ver la realidad que, si está bien lograda, estamos hablando del artista que tenga talento, no que sea un piernas. Si tiene talento, esa realidad que ve el artista se convierte en la imagen de un determinado periodo. ¿Queda claro lo que quiero decir? O sea, no se puede imaginar el siglo, la Europa central o la Europa seca del siglo, los primeros años del siglo XIX, sin imaginarse el romanticismo alemán. Es imposible, ¿verdad? No se puede imaginar uno la gran explosión de literatura y de pintura y en menor medida de la música de España sin los grandes escritores y pintores de la época. Mucho más que del conde Duque de Olivares se puede uno informar con Velázquez o con Cervantes. Ese es el poder del artista. Es una persona que va en profundidad dentro de una determinada manera de ser hombre. Vamos, ser hombre es una manera de hablar, ser humano. Que no se me enfaden los feministas. Yo creo también que la música, como cualquier arte de profundo de un momento, es hijo de ese momento, siempre. No puede ser de otra manera, porque el compositor, a fin de cuentas, es una persona que vive en una determinada circunstancia y se nutre de lo que está a su alrededor. Okay. ¡Qué sorpresa! Okay.
Ok. Esto era para mí. Venga, gracias, a la tercera va la buena. Gracias. Esto es típico chiste.
muchas gracias, muy buen trabajo, buen concierto. Luego, 두 번째 여쭤보신 질문 같은 경우는 그 음악을 쓸 때 물론 그 듣는 사람들을 고려를 해야죠. 그 음악이라는 게 이렇게 곡을 쓰는 사람과 어떻게 보면 청중과의 커뮤니케이션인데 근데 물론 고려를 해야 하지만 제가 생각하기에 가장 첫 번째로 놓여야 하는 사람은 그 작곡가 자신인 것 같아요. 그러니까 청중하고 제가 생각하기에 이건 뭐 제 사견이지만 그 곡을 통해서 자기 자신과 완벽하게 그 자기를 설득시킬 수 있는 곡을 가령 작곡가가 쓴다면 그럴 경우에는 뭐 작법이 어렵던 뭐 음악이 좀 난해하던 간에 그 뭐 다는 불가능하겠지만 어떠한 청중들과는 교감을 할 수 있을 거라고 저는 그렇게 생각을 해요. Einerseits als Komponist man komponiert ja erstmal nur für sich. Man macht das ja wirklich nur für sich und das muss man ja auch. Man muss ja diese Intensität machen oder entstehen lassen. Und, aber ich versuche natürlich schon deutlich zu schreiben, durchsichtig zu schreiben und stelle mir schon vor, wie ist das, wie höre ich das oder so, oder höre ich das gerne oder so. Mir geht es immer weniger um so ein reines Strukturdenken. Ne? Also, sondern ich überlege schon, ja, wie klingt das, wie wirkt das Stück, wie ist das eigentlich? Und das spiegelt sich auch ein bisschen im Titel wieder. Of thee I sing, also dir gilt das Lied, ja, wer dir ist, ist eigentlich offen, aber das ist natürlich schon was nach außen, ne? Ich bin beschäftigt mit meinen Kompositionen, da kommt noch was nach außen, das soll natürlich auch jemand hören. Ich schreibe jetzt nicht wirklich ganz genau auf so ein Publikum oder so, das kann ich nicht, zumindest nicht in so einem Kontext. En principio, interesa mucho el hecho de contactar con la gente, conectar con la gente, pero desde el punto de vista dramático sin perder un ápice de lo que es modernidad o compromiso con la sonoridad. Lo que más busco por parte del público no es tanto una trascendencia, que me parece un poco unas aspiraciones demasiado altas. Yo ni siquiera busco eso. Yo lo que busco es que los 15-16 minutos que dura esta pieza, el público, digamos, sea mío, ¿no? O sea, es un poco que esos 16 minutos no estén pensando en sus cosas la gente, ¿no? Que sea algo lúdico en ese sentido, aunque sea un concepto de ocio un poco exigente, pero bien por impacto o porque les gusta o por lo que fuere, eso ya me da igual. Lo que busco es que mientras esté sonando mi música, la gente esté pues así como hipnotizada, por decirlo de una manera un poco exagerada, ¿no? Thank you.